No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse Diunsolo. Hola, ¿qué tal amigos de la plataforma de YouTube de Diunsolo? Este video de este día es de una denuncia pública que hemos recibido a nuestro canal. Antes quiero agradecer a todos ustedes por suscribirse a esta plataforma informativa donde vamos a comentar y lo seguimos haciendo, y el motivo principal por el cual nosotros seguimos en esto no es por dinero, no es por suscriptores, es por hacer el bien a nuestra gente. Ya si ustedes se suscriben, pues qué honor y qué placer el que nos dan, el que podamos ser parte de ese éxito. Gracias de verdad por todo el apoyo que nos han dado amigos en el extranjero, hermanos lejanos fuera de nuestra nación. Gracias, gracias de verdad. O sea, y a los que ven acá en El Salvador, pues también gracias, hermanos. Es que aquí estamos para ayudarnos, pues, y para salir adelante todos. Bueno, vamos a abordar el comentario de este día, y es porque en nuestra nación todavía el sistema de salud sigue sumamente delicado. Ya el señor Nayib Bukele ha dicho que el sistema de salud progresivamente va a mejorar. Hemos recibido en nuestro correo redes@noticiasleidas.com una denuncia ciudadana donde nos han estado diciendo precisamente el maltrato que todavía existe en los seguros sociales de nuestra nación. Y todavía está. O sea, vos fuiste al seguro hace poco, vea. ¿Y cómo va que te trataron mal? Si es que, mire, ahí uno va verdaderamente con poco, o sea, va con poco y sale con mucho. O sea, con poca enfermedad y sale con mucha enfermedad. Y es porque en nuestro país, o sea, todavía no se aborda el tema de la seguridad de salud como algo integral. O sea, el problema es que a la gente tiene algo, digamos, algún problema en su cuerpo y se le da una aspirina para curar todo. Si es que aquí la aspirina es san aspirina, porque cura todo, pues. O sea, bueno, quiero permitirme, con el permiso de ustedes, leer este correo. Voy a ver el teléfono para podérselos leer, porque ustedes son importantes para nosotros, pero también debemos de tener pruebas. Se las voy a poner acá en pantalla. De hecho, me voy a hacer a un ladito para que pueda entrar ahí el mensaje. Dice: buenas noches, he buscado la manera de hacer pública mi denuncia. Esto es a través de WhatsApp. Por favor, publíquela. Cansada de estar desde las 6 de la mañana en el ISSS de la Atlacatl a una cita con el ortopeda. Me dieron las 3:30 de la tarde y no me atendieron porque el médico ya estaba topado de pacientes, y así fuimos varios que no recibimos la consulta. No es justo porque utilizamos recursos extras que nadie nos los devuelve, como gas, comida, agua, taxi, para recibir esta respuesta. Y cuando uno se queja, todos se tiran la bola. O sea, todos, cuando uno va a un seguro social y se queja, es cierto, nadie le pone atención. No, mire, es que el doctor que lo estaba atendiendo, ah, ya lo va a atender. No, es que dicen que se lo pasaron al doctor Jiménez. Ah, no, el doctor Jiménez no está, niña. Mire, aquí lo voy a anotar otra vez. Y así, de verdad, eso es lo que pasa en el seguro social de nuestro país. Vamos a seguir leyendo. Dice: si ese servicio lo he pagado ya, y lo peor es que el ISSS es el personal de atención pública peor. O sea, y nadie sabe nada, y nadie sabe nada, y ni siquiera dan una disculpa. Es la tercera vez que voy a ese sitio y he esperado mucho tiempo para ser atendida, pero no me atendieron. La solución que me dio la trabajadora social: que vuelva el miércoles a una condición nuevamente, sin asegurarme que me puedan atender. Y entonces, ¿cómo no enojarme? Voy a dejar hasta ahí el comentario que me llegó a través de el WhatsApp. Bueno, lo cierto es lo siguiente: en nuestro país el seguro social todavía sigue siendo totalmente deficiente. Hermanos lejanos, ustedes que piensan que la salud todavía ha sido algo bueno en nuestro país, podrá ser en lo privado, porque yo sé que en Estados Unidos un medicamento o un tratamiento es carísimo, y aquí en El Salvador ustedes sienten un poco más barato. Pero los que estamos aquí trabajando sufrimos Cada vez que nos enfermamos o tenemos un problema de salud, sabemos que es hasta posible que nos moramos, pues. O sea, porque ir al seguro social literalmente es ir a morirse. Mire, ahí la gente, usted entra, les invito a que ustedes un día que vengan aquí a El Salvador, vayan a un seguro social, usted se va a dar cuenta, desde el policía que lo recibe a uno en la puerta, que casi le pega, y lo deja ya noqueado, ya listo para entrar al seguro social, desde que entra hasta la silla donde usted está sentado, mire, usted ve gente muriéndose literalmente en las sillas, gente que llega con sus dolamas, con sus dolores, con sus problemas de salud, y usted ve a las enfermeras con un pan dulce, con un café, y yo sé que todos tenemos derecho, yo sé que todos nos sentimos cansados, que todos somos humanos, que todos podemos en cualquier momento perder la calma, pero señores, o sea, doctores, señores del gremio médico, ustedes, o sea, también se deben a la gente, si es que no son solo los políticos, pues. O sea, si ustedes no querían atender gente, ¿para qué se metieron de médicos, pues? A ustedes los hacen jurar, valga la redundancia, un juramento donde dicen que ustedes van a servir a la gente en salud. O sea, y respetemos ese juramento. Yo no sé si se lo recuerda a la gente, pero mire, ir al seguro social literalmente es ir a morirse. Pues yo, mire, yo prefiero morirme antes de ir al seguro social, donde me van a morir dos veces, donde me voy a morir dos veces, pues. Allá hay una cosa que sí es buena en el seguro social, y la quiero citar porque también honor a quien honor merece. El seguro social, si usted tiene algo delicado, es excelente. La UCI del Seguro Social Central es excelente, parece un hospital de otro país, pero ya estando fuera de ese lugar, no, hombre, compadre, si es que miren, mejor vaya a comprarse la aspirina que le van a dar ahí en el Seguro Social, ahí en la tiendita de la niña Juanita, ¿ah? Más barata, y se va a ahorrar bus, se va a ahorrar taxi, se va a ahorrar el enojo de que no lo atiendan a uno en el Seguro Social. No, hombre, o sea, mire, muchos vamos al seguro social sabiendo que no nos van a atender, pues. Ya, con eso se lo digo todo. Muchos vamos al seguro social sabiendo que una aspirina nos van a regalar. Y no es que seamos desagradecidos, pero es que el sistema de salud de este país necesita mejorar. El llamado de atención de esta mañana, acá en El Salvador, noche, tarde, día, medianoche, media mañana, para todo el mundo, es para el seguro social. O sea, pónganle ganas, señores del seguro. Nayib Bukele ha dicho precisamente que va a mejorar el sistema de salud, y no crea que no los va a prestar a ustedes. Ustedes también necesitan mejorar. Ustedes también se deben a la gente. No solo son los políticos. Imagínese, usted también ha recibido denuncias de personas que van desde los pueblos, vienen hasta San Salvador a pasar la consulta, a verle su ojo, o sus problemas intestinales, o problemas en el pie, etcétera. Y llega y le dice, mire, fíjese que el doctor no vino y no les pudimos avisar, váyase. Imagínense, y hay gente que ni le dicen vayas, hay gente que la dejan esperando horas de horas de horas de horas de horas antes de poderle decir aunque sea váyase. ¿Cree usted que es justo eso en nuestro país, cuando la gente vive limitada, cuando aquí vamos coyol quebrado, coyol comido? No es posible, señores del Seguro Social. El llamado de atención de este video es para ustedes. Mejoren, necesitan mejorar. Y alguien se los tiene que decir. Una vez yo, en una ocasión, a una persona que estaba cercana a mí se le puso un medicamento malo y empezó su cuerpo de manera alérgica a doblársele los piecitos, a doblar. Y mire, me tocó salir en carrera para el seguro. ¿Y sabe qué me dijeron en el seguro? No, mire, fíjese que no la podemos atender. Imagínense ustedes. Después de casi 7 horas esperando, desde eso de las 6 de la mañana hasta eso de las 2 de la tarde, me dijeron, no lo podemos atender, váyase. Y la persona en esta condición, díganme ustedes, ¿es realmente bueno eso? No, hombre, o sea, el Seguro Social todavía le falta un montón. Un montón, pero es que un montón. Señor director del Seguro Social, si usted ve este video, es el momento que usted pueda mejorar. Es el momento que usted pueda ponerle ganas, pues. Es el momento que usted le ponga entusiasmo a este trabajo. Esto es de servicio. Doctores, enfermeras, póngale ganas a su trabajo, pues. Si es que si no, ¿para qué se metieron en esto de la salud? Mire, dedíquese a otra cosa. Señora enfermera, si usted ya no quiere estar en el seguro, pues hágase costurera, hágase panadera, hágase lo que sea, otro trabajo, pues. Pero verdaderamente no tratemos mal a la gente, no tratemos mal a los clientes, que son a los que nos debemos a la gente también. ¿Ah? Y yo me pongo en cola, yo no trabajo en el Seguro Social, yo no soy trabajador del gobierno, etcétera, pero verdaderamente debemos de ponernos siempre del lado de la gente. Mis amigos, mis hermanos, gracias por ver el video de este día. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales, y soy director del www.noticiasleidas.com. Si ustedes tienen alguna denuncia que quieran hacer, pues este es el momento de hacerlo. Pueden escribirme al correo que les voy a dejar en la descripción, hasta en la parte de abajo se los voy a dejar. Tienen que darle a toda la descripción, leerla toda. En la parte de abajo voy a dejar el correo, redes@noticiasleidas.com. Envíeme su denuncia con pruebas, envíeme su denuncia con fotografías o con video, que lo vamos a estar transmitiendo acá en la plataforma de YouTube. Mi nombre es Saúl Montes. Amigos, gracias, porque casi estamos llegando ya a los 6,000 suscriptores, y sin ustedes no sería posible esto en nuestro país, esta revolución. Hay un montón de youtubers nuevos, hay un montón de gente que está surgiendo, un montón de gente que está progresando en YouTube. Qué bueno que eso se esté dando en nuestra nación. Sí que nuestra nación necesita comunicadores, gente que se levante, gente que hable. Mire, a mí la política, no hombre, yo era enemigo de la política, o sea, a mí no me gustaba, pues, no me gustaba, porque yo veo en todos los políticos y todos son la misma patraña. Pero no, o sea, tenemos que ponernos del lado de la gente, y si nosotros queremos empezar a cambiar nuestra nación, debe de ser por nosotros mismos. Así que por eso estamos metidos aquí con todo este montón de bichos haciendo estos videos. ¿Ah? Mi nombre es Saúl Montes, gracias a todo el equipo de producción de Diunsolo. Aplausos también para ellos. Bichos se pelan, están haciendo bien las cosas, va. ¿Ah? No me han conseguido patrocinio de ropa, pero están haciendo bien las cosas. Hermano lejano, por favor, perdónenme si me ve con la misma ropa siempre, oye. Pero es que no hemos conseguido patrocinadores de esta carambada. Bueno, nos vemos en un próximo video. Esto es la plataforma Diunsolo. Salvadoreños por todo el mundo hablando con la verdad. Abrazos llenos de muchas pupusas. Hasta la próxima. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse Diunsolo.